meto un plomazo. Cuídate. Cuídate. Ay. ¿Verdad que está lindo? Los espacios son amplios, en lo que cabe. El chavo que lo habitaba, pues es chavo, está en bastantes buenas condiciones. Lo único que tienen que hacer es retocar algunas cosas. La cocina está preciosa, tiene todo. Y así tal cual como ustedes lo ven, está a la venta. ¿Cómo ves? Estaría perfecto para nosotros. Aunque nos gustaría hacerle una oferta con todo y muebles. Ah, bueno, por supuesto. El propietario lo vende con todo y muebles si ustedes lo quieren así. De hecho, para él sería muy conveniente. Tantas cosas, yo sé que tengo que poner de mi parte, pero yo no soy tan desinhibida bueno, como... Bueno, es delicioso. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Ay! Ya tengo oferta para el departamento. Yo ya me siento mucho mejor, gracias por preguntar. ¿Cómo? Venía a preguntar cómo sigues, cómo sigues. ¿Desde aquí? Con la cara deforme, pero mira, ay, nada no. Que el maquillaje no tape. No te preocupes. Oye, muy bien. Sí. ¿Te das cuenta? Ya por fin te voy a poder pagar todo lo que te debo. Sobre todo, cubrir los gastos de lo de Daniel, ¿eh? Que quizá cómo se van a venir. Lo que importa es que él esté bien. Exacto. No. ¿Y ya vieron cómo estábamos pensando lo peor? Digo, por lo de mi papá. Que a final de cuentas resulte ser otra cosa, hasta es buena noticia. Bueno, no sabemos todavía. Hay que ver qué dice el otro doctor. Ay, vas a ver qué es eso, hombre. Se va a poner muy bien, acuérdate de mí. Yo tengo mucha gente. Ay, quiero rezando. Joven. Oye, por cierto, le iba a preguntar. ¿Qué? ¿Qué pasó con esta vieja? Esta la... Ay, no sé, como me cae gorda ni me acuerdo de su... ¿Amparo? La ex de Alejandro. Te iba a conocer ayer, ¿no? Ay, ¿tú de dónde la conoces? Por Beatriz, es su amiga hace años. Claro, la sufrí. Corriendo, muy azul. Cuando el viento se llevaba mi nube hacia el sur, tierra adentro. Con el corazón roto buscaba ciudad y el destino empujaba hacia el mar. En sentido contrario alejaba, alejaba tu amor y mi amor. Si en mi mundo anochece tuyo sale el sol que me alumbra día a día la esperanza de volverte a ver. De encontrarte y decirte te amo, que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Vivir a destiempo es luchar contra todos y vengo a dudar, es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a destiempo es abrir las alas de frente al vacío. Esta fe es mío, es saber que soy tuya de noche y de día. ¿Quieres que te diga? Que todo salió muy bien anoche, que tu ex es una mujer impactante y es muy agradable. Es que bueno que te parezca agradable, porque a mí no. Mira, discúlpame que te haya puesto en el compromiso de que me llamaras. Perdón, pero lo que me dijiste estuvo muy mal. ¿Qué estuvo mi esposo mal? Estaba al lado, pudo haber escuchado. Pero te dije la verdad, Paula. Te dije lo que siento. ¿Eso está mal? ¿Decirte lo que siento? Sí, está mal. Estoy casada y no voy a permitir que... Yo no te estoy faltando respeto, Paula. No, si me lo estás faltando en este momento. A mí no me puedes hablar así. Estoy casada. Te digo lo que siento. ¿Y eso está mal? ¿Quieres que hablemos así? Sí, ¿sinceros? Quiero que hablemos así, sinceros. No me voy a divorciar. Soy casada. Hice votos para toda la vida.
Pero yo sé que me quieres. Esto no tiene futuro, Alejandro. ¿No tiene futuro? No. Yo sé lo que sientes por mí, Paula. Yo sé que tú no eres feliz. Así que a mí no me mientas. Yo soy feliz. ¿Y? Es la vida que escogí, es la vida que tengo. Y no puedo cambiarla por otra. Tengo una responsabilidad con mis hijos. ¿Y sabes lo que yo elegí? Besarte. Saber que soy tuya de noche y de día. Hicieron una oferta sobre tu departamento. Si la aceptas, aquí traigo los papeles y los firmas. Paula. No hay ningún problema. Pues cierra el departamento lo antes posible. Cierra ese contrato porque Amparo se quiere quedar con el departamento. Ella quiere vivir aquí, ¿verdad? Sí, sí, quiere vivir aquí. ¿Por qué no le das una oportunidad? La única que me falta para que tú ahora me digas que estás del lado de Amparo. No, yo no sabes qué quiero yo, Paula. Quiero que tú dejes a Rogelio. Quiero que estés conmigo. Eso es lo que quiero. Que tú y yo estemos juntos. Tú y yo ya no existe. Eso existió mucho, hace mucho tiempo. Ahora ya no. Yo tengo un esposo, tengo dos hijos. El tú y yo pasó, ya fue. Quiero que me seas sincero. Y quiero que me lo digas con toda la verdad. Esto ya no va más. Esto no va a funcionar. Esto ya fue, como dices tú. Ya fue. Paula, piénsalo. Con permiso. Sí, vente, por favor. Es que me torcí tan feo el pie. Qué pena que me hayas visto así. Tu cita con el doctor Díaz Gómez está para el lunes, ¿eh? Mi papá ya sabe todo, ¿verdad? ¿De qué? Esta mañana me echó unas miraditas. Ay, no, mi amor. Enfermarse no es ningún problema. Eso es normal. En el fondo lo que le molesta a tu papá es no tener dinero para pagar el doctor. Pero para eso trabajo. O sea, ustedes no se van a encargar de nada. Yo lo sé, mi amor. Ya después vemos, ¿no? ¿Te duele mucho? Mucho. Es que son las cosas más tontas. No sé ni cómo me pegué horrible. Pero bueno, ya. Ok. Pero por favor. ¿Qué, mi amor? Yo voy a pagar todo. ¿Está bien? Sí, ya quedamos, ya veremos. Ahorita no hay que decidir. Primero veamos al doctor y después vemos qué hacemos. ¿Qué juego se traen ustedes? Chava, no es ningún juego, es una realidad. A ver cómo te explico. Es una realidad muy difícil que ninguno de los dos sabemos cómo enfrentar, entiéndeme. Es que está raro. Mira, primero deja que la beses, luego se molesta y te dice que por favor no te acerques. Luego otra vez deja que la beses y entonces... Sí, todo lo que tú quieras. Pero yo la sentí, Chava, ¿me entiendes? Estuve con ella y estuvimos... Te juro que en un momento pensé que iba a mandar al marido al diablo. Lo sentí, lo vi. ¿Y luego? Y luego, lo mismo de siempre. No podemos. No es una realidad para nosotros dos. ¿Y sabes qué? Yo creo que la realidad es que ella le tiene temor a Rogelio. Esa es la realidad. Hay algo que tú no estás pudiendo ver. Rogelio es una persona... Tú nunca te has relacionado con ese tipo de personas. Él es capaz de golpearte, de mandarte matar. Y no solo se trata de eso. Ella tendría que deshacer su familia, desestructurarla, divorciarse de Rogelio, cambiar su presente. ¿Qué buscas? Quiero estar con ella, Chava. Eso es lo que busco. Quiero estar con ella. ¿Y por qué
nunca nos contaste que fuiste novia de Alejandro? ¿Pero cómo, para qué? No sé, la mamá de Lalo se lo contó todo. Bueno, pues eso fue hace mucho tiempo y no tiene importancia. Ayúdame. Sí. Nos vamos más tarde en la casa. ¿Seguro que puedes ir sola? Sí, mi amor, por supuesto. El elevador que no llega. ¿Sí, diga? Hola, Pau, ¿cómo estás? Soy Amparo. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien. Y bueno, quería darte las gracias porque anoche la pasamos muy bien todos en familia. Y siento que es necesario que tú y yo tengamos ahora una plática. De mujer a mujer. Si es sobre mi hija, si quieres lo podemos hablar por teléfono. No, Pau. Fíjate que no. Con tu hija está todo perfecto. Es más, me cae muy bien, es un dulce. Con la que tengo el problema es contigo. Quiero hablar de ti. Y de la relación que tienen Alejandro y tú. Cuando quieras. A ver, Pau. ¿Qué hay exactamente entre mi marido y tú? Perdón, no te entiendo. No, perdóname tú, voy a tener que ser muy explícita. Lo que quiero preguntarte es si te estás acostando con mi marido. No tendría por qué contestarte eso, pero por educación y para tu tranquilidad lo voy a hacer. No, por supuesto que no. Mira, Pau, conmigo no tienes que jugarle a la mojigata. Yo soy una mujer de mundo y sé exactamente cómo funcionan estas cosas entre adultos. Bueno, entonces, por favor, explícamelo todo con bolitas y palitos porque la que no entiendes soy yo. A ver, mi Pau, ¿cómo te explico que Alejandro y yo hemos compartido una vida juntos? Mi marido y yo estamos acostumbrados a tener aventurillas. Yo se las respeto y él me las respeta a mí. Somos una pareja muy abierta de mundo, ¿sabes? Bravo, mi Amparo. Gracias. Muy bien por ustedes. ¿Y para eso querías verme? No, quería ver. Tengo trabajo, ¿eh? Ay, qué pena por ti, yo no tengo que trabajar. ¿Viste? Pues, ¿sabes qué? Lo que quería decirte era que no te confundas. Ajá. Porque él me parece que está un poquito confundido. Piensa que te quiere. Pero esta cosa estúpida y incoherente que tuvieron hace años, el romancillo este que se antoja a ridículo, ¿sabes? No me digas. Qué bueno que lo que a ti se te antoja no es el antojo de otros, ¿verdad? Y bueno, ya entradas en estas confidencias, fíjate que yo estoy casada, tengo mi marido, mi familia. Mira, casada pero no impedida. A mí no me vas a decir, conozco perfectamente bien este tipo de relaciones. Y nada más te quiero decir una cosa, Pau. No se te ocurra meterte con mi marido, porque me vas a conocer. Y créeme, que no lo vas a disfrutar, pero para nada, ¿eh? Para nada. ¿Te va a gustar? Pues a lo mejor sí. Pues inténtalo. Me gusta. Inténtalo. A lo mejor se me ve masoquista, igual que tú, porque hasta donde yo sé, estás divorciada. Alejandro ya no es tu marido. Y si yo fuera tú, sería un poquito más inteligente. Y no lo celaría. Qué suerte tienes, Amparo. ¿De qué soy yo con quien estás hablando? Espero que mi consejo te haya servido de algo. Chao, bella. Y los míos también. Mira, yo no sé qué le pasa a esa mujer, pero me cayó como patada de mula que me citara para decirme esas cosas. Pues sí, estuvo raro. A mí me cae muy bien, Eduardo, pero yo creo que lo peor que nos pudo pasar es que se hiciera novio de mi hija. Eso va a traer problemas. Pues tú le pusiste el alto a esa señora con mucha clase. Ya olvídala. Después de lo que le dijiste, no creo que te vuelva a molestar, ¿eh? Más le vale. Porque ¿quién se cree? Está divorciada de Alejandro, ¿ya? ¿Para qué? A ver, explícame. ¿Para qué celar a tu ex? Vieja ridícula.